Continuamos compartiendo el libro Semillas de Cielo y Tierra, Reflexiones Sencillas para Tiempos Difíciles, del Padre Monseñor Algen Rossi, arzobispo de Córdoba. Y dijimos ayer que íbamos a continuar meditando sobre ser semilla. Cada semilla, dice Mamerto Menapache, sabe que su lugar definitivo no es la espiga. Debes asumir la vida de una manera tan suya y personal que puede vivirla independientemente de la espiga en la que maduró. Toda semilla que quiera cumplir con su vocación de vida y con su misión para los demás debe aceptar la deschalada y el desgrane. Y así podrá incorporarse al gran ciclo de la siembra nueva. Si su vida es auténtica y acepta hundirse en el surco de la tierra fértil, su lento germinar en el silencio aportará al sembrado nuevo una planta absolutamente única, pero que unida a las demás formará el maizal nuevo. No es el maizal el que valoriza la identidad de las plantas. Es el valor irreemplazable de cada planta en su riqueza y fecundidad lo que valoriza el maizal. No es la sociedad nueva la que creará los hombres nuevos. Son los hombres nuevos quienes formarán la sociedad nueva. Desde esta perspectiva de semilla, que gesta vida muriendo, que al contrario de las cosas del mundo es fecunda, anonadándose y cuya grandeza se manifiesta en el esconderse, es que para el cristianismo vivido en serio, la pobre vieja enferma pasa sus últimos días en un sillón junto a la ventana. El niño lisiado, el moribundo, la viuda que mantiene a sus hijos dando toda su vida y ocultando sus lágrimas, el pueblo lastimoso en las clínicas, de los asilos, de los campamentos de refugiados, todos, dice Pierre Charles, prestan servicio a través de su sufrimiento. Continúan y ensanchan en el mundo el misterio sublime de la cruz y del Calvario. Y gestan también misteriosamente muchas formas de resurrecciones en las almas de sus hermanos. Pero seamos sinceros, no es fácil llegar a asumir plenamente esta vocación de semilla. Nos hace falta fe para poder entenderlo y sobre todo para poder vivirlo. Lo humano nuestro se le resiste. Le tiene declarada la guerra. Lo importante es que cada uno sea muy fiel al camino que el Señor se reservó para uno, a la pedagogía cariñosa, aunque a veces también dolorosa, con la que el sembrador nos invita a amasar junto con él la disponibilidad del corazón, la apertura de las manos y la oblación incondicional de nuestras vidas. Su gracia y el tiempo mensajero de Dios seguramente nos ayudarán a ello, para que podamos sentir y decir lo que en madurez y belleza expresara nuestro Francisco Luis Bernárdez. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene desflorido vive de lo que tiene sepultado.